Bien, vamos a continuar hablando ahora de temas de seguridad justamente, pero ahora tiene que ver con las acciones que ya empiezan por parte de la Policía Nacional Civil, tomando en cuenta que se vienen las fiestas agostinas. Gracias, amigo televidente, compañeros en el estudio. Muy buena tarde, qué gusto saludarle a esta hora. Tenemos ya información importante y es que ya adentrándonos en el mes de agosto, el Ministerio de Gobernación a través de la Policía Nacional Civil han puesto en marcha un plan de seguridad ciudadana denominado Fiestas Agostinas. Los oficiales de la Policía Nacional Civil se han desplegado por distintos departamentos del territorio nacional guatemalteco con el fin de brindar la seguridad tanto a los ciudadanos como a los turistas. Me acompaña el inspector Edwin Monroy, vocero de la Policía Nacional Civil, para que nos pueda ampliar un poco de información sobre este plan de las fiestas agostinas, inspector. Gracias, muy buenas tardes. Efectivamente, el Ministerio de Gobernación a través de Policía Nacional Civil desde este día ha puesto en marcha el plan operativo 35-2024. Que implica brindar seguridad durante las fiestas agostinas. Recordemos que acá en Guatemala pues hay cierto atractivo turístico y derivado de ello pues tenemos la visita de cientos de salvadoreños, personas que aprovechan su descanso en el mes de agosto, sus vacaciones, y por supuesto aprovechan para venir a visitar los lugares turísticos. Podemos informar que se estará contando con el 100% del personal de la División de Seguridad Turística. Son más de 1.200 efectivos policiales que estarán brindando seguridad, apoyo y orientación en ruta a nuestros hermanos salvadoreños. Pero aparte de ello también habrán operativos. Estos operativos son de identificación, de seguridad y para brindar información. Y por supuesto para evitar que en el trayecto o en la ruta de nuestros visitantes haya algún tipo de robo o asalto. Derivado de ello pues también se pone a disposición de los turistas, tanto nacionales como extranjeros, los números telefónicos 110, que es de emergencias, y el número telefónico 1561 para cualquier denuncia o información que puedan compartir de manera anónima o confidencial. Muchas gracias, inspector. Y es que históricamente hemos conocido que en El Salvador gozan de algunos días de descanso por estas fiestas agostinas y muchos de los hermanos salvadoreños aprovechan a venir al territorio nacional guatemalteco. Ya se ha indicado respecto a esta seguridad ciudadana y seguridad a los turistas. Sin embargo, como lo indica el inspector, no se dejarán por un lado las acciones que se mantienen regularmente, como operativos de allanamiento, inspecciones en carretera. Es decir, ¿notaremos más presencia de la policía en estos días, oficial? Efectivamente, se estarán realizando operativos en ruta, pero operativos de distintas unidades especialistas y, como usted muy bien lo ha indicado, sin que nosotros como Policía Nacional Civil descuidemos nuestras funciones diarias de prevención y de seguridad. Es por ello que se al 100% talento humano de la División de Seguridad Turística. Ellos serán los encargados de coordinar con otras instituciones la asistencia y la información a los turistas, como repito, tanto nacionales como extranjeros. Gracias, inspector, qué gusto saludarle nuevamente, y es la información que surge a esta hora. Vamos a estar al pendiente de cualquier otra novedad que se va desarrollando en la jornada de este jueves. Sin embargo, ya Policía Nacional Civil está preparada para recibir pues una fuerte cantidad de turistas centroamericanos que ingresarán al territorio guatemalteco. Es parte del reporte junto a mi compañero Luis Raimundo. Regreso con ustedes al set principal. Muy buenas tardes.